Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine Bierzo. Arrancamos hoy miércoles con toda la actualidad de la comarca y, por supuesto, con nuestra sección estrella. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Vanessa González Cabela sobre la dismorfia corporal. Seguimos avanzando también con diferentes tipos de reportajes en los que vamos a viajar, no solamente por el Bierzo, sino también por Argentina, de la mano de León Tour. Y, claro, no podía faltar un pequeño guiño al mundo del vino. Gracias a Emilio Moro por darnos a conocer un poquito más de esa historia tan entrañable familiar. Seguimos, pero vamos a comentar primero las oportunidades que nos vamos a encontrar mañana. Barra 100% integral de trigo a 0,55. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 55 céntimos. Y arrancamos hablando de arte, de teatro, de música. Y yo creo que eso es lo que realmente nos da un poquito de vidilla. Vamos a conocer al patio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hola, chicas? Hola. Vamos con las presentaciones. Lola Sánchez, la directora, y Carla Salcedo. Bienvenidas, también bienvenidos todos aquellos que nos están viendo ahora mismo y se preguntarán, claro, ya me sonaba a mí el patio, pero ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? ¿Todavía estoy a tiempo de poder matricularme, de poder practicar alguna disciplina artística? La respuesta es afirmativa, sí, rotundamente. Sí, sí, ya tenemos las matrículas abiertas para el curso que viene, que pasan volando los cursos, que desde ya está terminando este. Así que sí, todo el mundo que esté interesado puede llamar, matricularse, conocernos. Y es una forma también muy atractiva de seguir aprendiendo, divirtiéndonos, ¿no? ¿Para quién está indicada esta escuela artística? Pues la escuela empieza desde los 6 meses. Sí. Tenemos, desde los 6 meses. Sí, desde los 6 meses cogemos peques. ¿Sí? En una disciplina que unimos las tres artes hasta los 6 añitos, que se llama batucado, que abarca eso, desde los 6 meses hasta los 6 años, teatro, música y baile. Y a partir de los 6 años sí que ya tenemos las disciplinas como tal, la parte teatral, la parte de baile y la parte de música. ¿Qué es lo que le recomendáis, por ejemplo, a los papás a la hora de que sus niños se matriculen? Nosotros siempre nos gusta que la gente pruebe una clase, porque esto es como todo. Claro. Lo mejor es probar. Entonces, que vengan, que prueben una clase, sobre todo si ya tienen la edad de a partir de los 6 años, que ya los niños ya tienen inquietudes, ya saben un poquito lo que les puede gustar. Entonces, vienen, prueban la clase, nos conocen, conocen a los profesores y es la mejor manera de empezar. Claro que sí, hay que probar. En esta vida tenemos ahora, afortunadamente, muchísimas oportunidades y el arte, al final, en su máxima conjunción, que abarca desde el baile, desde el teatro, para todas aquellas personas que digan, ay, es que me cuesta un poco expresarme, soy un poco tímido, un poco tímida, es el momento, ¿no? Porque sí, yo tengo que comentar, yo de pequeña era súper tímida y empecé con teatro y mira, pues nunca se sabe dónde puedes llegar. Sí, sí, es cierto. Además, la base de cualquier disciplina es el teatro, claro, para todo, incluso para médicos o para ingenieros que tienen que dar una charla, o sea, el poder hablar en público. Entonces, la base, sí, de... Que la vida es puro teatro. Eso, la base de... Y sobre todo de las disciplinas de música o baile, que Carla está aquí como profe de baile y ella sabe que al final... Sí, a ver, al final del escenario tienes que saber transmitir y para transmitir, pues, el teatro es muy importante porque... Tú puedes estar mirando a una persona fijamente y no decirle nada con los ojos, ¿no? Y estar bailando delante de 1 millón de personas y no hacer sentir nada. Y para gente, por ejemplo, que no entiende de baile, no entiende de teatro, no entiende de música, que simplemente va a ver un espectáculo, pues por ocio puro, pues o le transmites o esa persona se, claro, va a quedar en cero, ¿no? Exacto. Claro. Lo importante es no dejar indiferente a nadie. De eso se trata en la vida, con todo. Pero también es sacar lo mejor de nosotros mismos. Muchas veces vienen muchos papás pensando, bueno, es que mi hijo podría ser mejor en matemáticas o en lengua. Vamos a intentar sacar su máxima potencialidad, sacar esas magníficas cualidades que tienen todos los niños. Simplemente hay que dejarse llevar, hay que probar, como sí, habéis dicho. Y el baile, además, puede ser súper divertido. También nos ayuda a interactuar con la gente, a relajarnos, a sacar un poquito toda esa adrenalina. Los niños luego duermen de maravilla. Sí, eso es verdad. Bueno, hay algunos que tienen la mecha muy larga, sí, pero en general sí.
Y claro, es, si hablamos de disciplinas artísticas, englobamos el baile como algo que es súper atractivo, ¿no? Pero también hay diferentes estilos. ¿Qué estilos hacéis y practicáis dentro del patio? Pues, bueno, yo siempre digo que lo más principal es el ballet, ¿no? Que es la base de todo. La base. Es como si quieres estudiar matemáticas, tienes que aprenderte los números y es lo que hay, ¿no? Entonces, siempre el ballet está presente en todo, lo quieras o no lo quieras, es como las matemáticas, pues eso, te vas a ir a una carrera y al final las vas a tener, sí o también. Pues en el baile igual, pero luego, bueno, pues tienes un montón de estilos. Yo me dedico un poco más profesionalmente a las danzas urbanas, aunque también se está poniendo muy de moda. Exacto, y bueno, dentro de las danzas urbanas pues hay un montón. Las más conocidas, pues igual el hip hop, el afro ahora, el reggaetón, pero bueno, hay un montón. Está lleno de estilos diferentes. ¿Y cuál es la preferida de los peques? ¡Puf! Bueno, cada uno tendrá su estilo, claro. Sí. A ver, dependiendo un poco de las edades, ¿no? Cuando llegan así a la adolescencia, preadolescencia, les gusta mucho un poquillo así la música más latina, más reggaetonera. Pero bueno, los peques les gusta mucho lo comercial, el pop. Pues Aitana, el Zoilo, toda esta gente les gusta un montón. Claro, ¿no? Y aprenderse una coreografía de su canción preferida tiene que ser, vamos, fantástico. Pues les encanta, no paran de bailar todo el día luego. Y también vosotros analizáis un poco pues, cómo va evolucionando el niño o la niña. Si tuviéramos que decir que ya la gran mayoría de los niños van a recibir sus notas, también en la escuela tendrán sus puntuaciones. ¿Cómo se han portado los niños este año? Muy bien, de hecho tenemos esta semana, estamos con graduaciones, que hacemos pues, su graduación, como en el cole, que les gusta mucho, les damos su diplomita. Por supuesto, pues, la motivación que nos falte. Para motivarlos, entonces muy bien, la verdad que nosotros tenemos unos grupos muy buenos y además son, cuando vienen sobre todo a este tipo de escuelas, los niños ya tienen inquietudes, aunque sea incluso los chiquititos, cuando vienen con 6 meses con sus papás y demás, ya están buscando este tipo de disciplina, este tipo de entretenimiento. Entonces, al final ellos vienen con otras inquietudes. Entonces, les gusta mucho, la verdad que es enriquecedor para nosotros y para ellos, porque... Sí, además, si hablamos de ventajas, estamos hablando también que a nivel de psicomotricidad, a nivel de memoria, de concentración, todo esto favorece para otros aspectos importantes de la vida, ¿no? Al final es una disciplina más, es algo más que puedes aplicar en tu día a día y engancha, que eso es lo mejor y lo más bonito. Sí, eso es cierto, sobre todo eso, con yo que soy más profe de los pequeñitos, que al final es cuando tienes que empezar con ellos, que no saben, les estás enseñando música y les estás enseñando música a través de cuentos, no se están dando cuenta y de repente están aprendiendo música y que les viene muy bien porque después van al cole y ya vienen los padres, ay, mira, fíjate que ya venían contentos, que ya se sabían las notas, pues esto pasa en baile sobre todo con la psicomotricidad y todo eso. Muy la memoria. La memoria. Sí, porque es verdad que ahora mismo nuestros niños pues sí que están ahora mismo pues con mucho impacto digital, pues muchas otras opciones a nivel de internet, pero claro, necesitan centrarse, necesitan también sacar un poco toda esa energía y focalizarla, y eso viene de maravilla. Sí, sobre todo en la parte teatral también, el que cuando ya son un poco más mayores, a partir de 6-7 añitos, cuando ya tienen un texto, ellos memorizar un texto a través del papel, como siempre, el papel, que lo estamos perdiendo. Entonces, sí, es verdad, es que, a ver, ella es mucho más joven, pero yo al final, que soy de los 80, que los libros, eso, entonces nosotros siempre dicen, ay, no, mándaselo a mi madre, los más mayores, por email, no hay email, aquí te os damos el texto en papel, que eso se pierde, y es verdad que después memorizar ese tipo de texto, subrayar, coger las notas, somos muy de, yo sobre todo eso, soy muy profe de eso, de coge nota, apunta, ¿no? Aquí todo, cuando se aprenden, los míos son más chiquititos, pero les das igual una frase para que aprendan, todo en un papelito, siempre les doy un papelito con las notas, eso al final, que se está perdiendo, es muy bueno para el día de mañana y les viene muy bien. Que no se pierdan las buenas costumbres. Sí, eso es cierto. Claro, y que no se pierda el poder aprender divirtiéndose uno, ¿no? Que al final eso es de lo que se trata. Me encanta el nombre del patio porque así deberían ser todas las asignaturas, con todas las profes, con todos los profes. Sentirte que estás en el recreo, en el patio de tu colegio, aprendiendo, divirtiéndote. Que al final es como se aprende todo. Sí, tal cual. Cuando le coges motivación. Sí, el nombre viene de ahí realmente. Queríamos que fuera pues, un lugar donde todo el mundo se sintiera así, se sienta libre, pueda venir, porque
tenemos niños de todas clases y demás, entonces sobre todo que se sientan libres, porque hoy día pues eso, al final estamos perdiendo muchísimas cosas y los niños al final, ay, me da vergüenza porque el teatro o el baile, pues no, aquí se sienten libres, se desinhiben, les viene muy bien, pierden vergüenzas, que está muy bien para el día de mañana al final, entonces... Pues sí, y aquí hay muy buenos artistas. Sí, 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 sí. Estamos viendo también unas imágenes en pantalla en la que estabais como diciendo, fijaros, se nos están haciendo mayores ya. Sí, sí, tal que, cual. Sí. Vais sí, viendo su, cómo van creciendo, claro, su evolución, progreso. Su progreso. Sí. Es que yo sobre todo, que desde los 6 meses, tengo niños que en los grupos de 6 meses vienen con los papás, que todavía hay muchos papás que nos dicen, claro, los niños están viniendo ya solos. Sí. De hecho, hay niños que este año ya salen, pues para, van con Carla, van con otros profesores porque ya tienen 7. Entonces han venido conmigo desde los 6 y los papás también conmigo, que venían grupos, ay, no podemos ir nosotros ya, y, bueno, y ahora los ves tan, claro, pues eso, tan mayores, eso, a ver, para nosotros es muy gratificante, la verdad. Sí, desde luego que sí, además como una pequeña gran familia. Sí, sí, tal cual. Tal cual, porque los niños, a ver, siempre ahí, pues, al final los niños tienen que ir probando, les tienen que les gusta, claro, pues están un año, al año siguiente pues prueban otra, en Ponferrada además hay un gran abanico de actividades, entonces, pero es verdad que hay muchos que por lo general se quedan siempre con nosotros, entonces llevan tanto tiempo con nosotros que ya los conocemos, sí, de, sobre todo Carla, que Carla sí que tiene una parte de adolescentes, que al sí, final son como una piña. Y son los niñas, más complicados, claro, pero los más geniales. Sí, de verdad. A ver, yo siempre las echo la bronca de que tienen el pavo muy subido, pero es verdad que llevan conmigo pues desde que tenían no sé ocho, nueve, diez y ahora que tienen 16, algunas ya 17, pues te da esa pena, esa nostalgia de que al final, sí, pues se van a ir, van a volar, porque van a volar y es lo la que idea hay, pero que se llevan un cachito tuyo, ¿no? Entonces al final pues es gratificante lo que tú decías, es y es bonito porque el grupo, la piña que haces, pues ya no es como igual con los peques, que tú les das clase y ellos se van a casa y al año siguiente igual ya se han olvidado de ti, pero con las mayores pues es como siempre te tienen, siempre te tienen en cuenta, sí, puedes hacer otro tipo de planes también, pues puedes hacer merendolas, puedes sí, hacer que... ellas ya bueno, como ayudan, actuaciones. Sí, 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 hoy tenemos, o sea, la que preparáis merendolas. Hoy, hoy tenemos merendola de baile, así que estás invitada aquí a la escuela. Yo me paso, que estamos sí, al lado. Sí, al lado. Así que todos invitados. Qué bien. O sea que también es una oportunidad fantástica para todas aquellas personas que deciden, venga, este es el momento de probar alguna disciplina artística, este es el momento de divertirme y de pues elegir lo que más me compete, ¿no? Porque claro, yo creo que es la mayor prueba de fuego. Decir, vamos a ver qué sí, tenemos sí, por aquí y elegir entre baile, música, teatro o todo junto. O todo. Sí. O todo junto, chicas. Nunca es tarde. Pues un auténtico placer. Nos vemos igual en la merendola. Sí, sí, por lo tanto estáis invitados. Eso no se me olvida. Y a todas aquellas personas que tengan ganas de volver al patio de su colegio, de divertirse, de aprender, de salir cambiando el chip un poquito y también de conocer a gente nueva, es el momento. Ya lo sabéis, hay que lanzarse. La vida son oportunidades y es ahora o nunca. Así que adelante. Y ahora sí, como estamos hablando de los artistas que tenemos aquí, de la maravilla que es el Bierzo, sé que hay mucha gente que dice, pues nos vamos de vacaciones a no sé dónde, da igual, pero lo que tenemos aquí es fantástico. Vamos a conocer las mejores cascadas, vamos a apostar por nuestra zona del Bierzo aquí, con este vídeo que tenemos que nos vamos a volver a enamorar. We'll be right back.
la magia del agua, la magia del Bierzo. Y ahora sí, vamos con nuestra sección de Avanza Psicología con Vanessa González Cabela. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, lluviosas ahora mismo, pero bien. Segundo día del verano, ¿qué nos lo va a decir? Sí, pero a ver, la semana pasada fue un poco... Demasiada temperatura. Fue demasiado, fue too much la semana pasada. Como decimos, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? No. Esto es lo que más o menos ocurre con la dismorfia corporal, que vamos a hablar a consiguiente de este tema. Además, bueno, vamos a contar también con la colaboración de nuestros espectadores si quieren comentar, si nos quieren enviar algún tipo de mensaje. Nosotras en dos semanas contestamos y yo creo que lo mejor de todo es poder interactuar. Pero lo primero es, ¿qué es la dismorfia corporal? Cuando no estamos a gusto con nuestro cuerpo y eso acarrea otro tipo de problemas. Claro, a ver, siempre hablamos de que la percepción en sí, la perfección no existe. Eso es. Entonces, la dismorfia corporal es un tipo de trastorno que se engloba dentro del trastorno obsesivo compulsivo y es la distorsión que tienen de la propia imagen las personas. Pero esa distorsión es de manera exagerada debido a que continuamente se encuentran defectos a nivel físico y aunque no los hayan, los buscan continuamente y si tienen algo mínimo, lo engrandecen y lo magnifican hasta el punto de aislarse socialmente o que no quieran salir a la calle o que continuamente se estén sometiendo a operaciones de cirugía estética. ¿Qué ocurre? Es como una distorsión, ¿no? de su realidad, una distorsión en la que intentan buscar la mejor perfección a nivel de estética. ¿Qué ocurre cuando todo esto se lleva a un extremo? Claro, es una distorsión de la propia imagen. Está fundamentada sobre todo en pensamientos negativos sobre ellos mismos, en que se ven múltiples defectos, siempre es a nivel físico. Uh-huh. Entonces nunca están a gusto con el físico que tienen, ni con el pelo, ni con los ojos, ni con los brazos, ni con el cuerpo en general. Entonces continuamente andan buscando esa perfección. Y esa búsqueda de la perfección continua hace que, como comentábamos antes, se sometan a múltiples operaciones de estética. Claro, a corto plazo el refuerzo es positivo, pero a largo plazo vuelven de nuevo a encontrarse defectos otra vez y vuelven otra vez a operarse, tratamientos quirúrgicos, tratamientos de cabina, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Es verdad que a todo el mundo nos tenemos que cuidar, nos tenemos que ver bien, buena alimentación, hacer deporte. Y que la belleza está también en los ojos de quien mira, ¿no? La belleza es muy subjetiva. Totalmente. Es verdad que estamos sujetos dentro de una sociedad a unos parámetros de belleza determinados, que la propia sociedad nos está marcando, pero somos nosotros también, ¿no? Los que sanamente, con una... pues quizás una imagen adecuada, una autoestima elevada, es cómo vamos a poder resolver un poquito estos conflictos que también nos marcan las redes sociales, ¿no? Porque ese uso y abuso de las redes sociales también está marcado un poco esta distorsión, ¿no? Esta dismorfia corporal. Pues las redes sociales han tenido mucha culpa, entre comillas, ¿vale? No todo el mundo que usa redes sociales tiene dismorfia corporal, pero es verdad que nos están vendiendo un ideal de belleza que no existe. Unas pieles perfectas, unos cuerpos perfectos. De hecho, ya hay un paradigma, ya hay un efecto con lo cual las personas acuden a la cirugía estética y buscan quedar como el filtro que están usando en las redes sociales. Que parece increíble, pero es que es verdad. Sí. Buscan esa piel perfecta con esos labios y todo el mundo tenemos que tener, sobre todo los adolescentes, tienen que tener en cuenta que es la población más vulnerable, que lo que aparece en redes sociales, en revistas, en televisión, en vídeos, está siempre totalmente editado y no es una belleza real. Absolutamente. Y es más, siempre va a haber alguien que piense que eres horroroso, horrorosa, y siempre va a haber alguien que piense que eres fantástica o fantástico, pero es que realmente a quien le tiene que importar esa opinión es a ti, sobre ti, ¿no? Creo que al final lo que estamos haciendo es exacerbar y exagerar ciertos defectos, que cada cual considera defectos lo que piense del mismo, pero... es muy necesario el poder tener pues una autoestima, unos valores en cuanto a persona y de ahí ya partiendo para otras cosas. Os vamos a dar una serie de pautas, eso es importantísimo. Primero, tenemos que tener en cuenta que afecta a una de cada 50 personas, no es que sea un hecho aislado, no es que hablemos de personas superficiales que solo piensan en su físico, no, son problemas, son personas que de fondo tienen un problema mental y emocional, entonces tenemos que tener mucho cuidado según nos dirigimos a las personas. Aparte de eso, son muy vulnerables, lo que comentaba antes, los adolescentes, 13 a 14 años, están en pleno cambio físico, se relacionan mucho por redes sociales. Y sometidos a mucha presión. Eso mismo, aceptación social, incluso también adultos por determinados trabajos que tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado con los comentarios que les decimos a las personas. Aquí quiero hacer un inciso porque lo he escuchado continuamente. Ayer mismo, alguien al que yo quiero mucho se lo han dicho, a mí me lo han dicho personalmente. Entonces, cuando vemos una persona que está más delgada de lo normal,
tenemos que tener cuidado con lo que le decimos, porque esa persona de fondo no sabemos si tiene algún tipo de problema. Puede tener un problema de conducta alimentaria, puede ser una persona que físicamente sea delgada por su naturaleza, por tu gen, por su genética, mi genética, soy una persona delgada, puede ser una persona que está sometida a un tratamiento médico, puede ser una persona que no esté pasando por un buen momento, puede ser una persona que tenga depresión y que no se acepte tal cual es. Entonces, si tú ves a la persona, lo primero que le dices es en lugar, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué guapo te veo? ¿Qué guapa te veo? Lo primero que le dices, estarías más guapa si engordas unos kilos más, te has quedado muy delgada, estás enferma, estás como un palito, pareces un palillo, pareces un palote, un chupachups, esa persona de fondo puede que le estemos haciendo un flaco favor. Así que, por favor, al igual que otras personas que tienen otro problema de peso, no les decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza y le tenemos respeto porque tenemos que respetar a todo el mundo. A las personas que vemos que físicamente igual están un poco más delgadas, no juzguemos de antemano, no hagamos determinados comentarios que les puedes machacar emocionalmente a esa persona. Sí, sin embargo, Vanessa, esto es el pan de cada día, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho, te puedes encontrar un sinfín de comentarios, sobre todo en las aulas. En las aulas se juega mucho y yo creo que por eso la gente es demasiado cruel, ¿no? Siempre se está juzgando demasiado el físico, siempre se está sometiendo demasiado el físico del resto. Sí. O incluso, y en este caso sí que es verdad que las mujeres estamos como todavía muchísimo más sometidas al tema de la imagen. Si engordas porque engordas, adelgazas porque adelgazas, si eres más rubia, o más guapa, menos guapa. ¿Qué es ese sometimiento de la imagen? Cada uno estará como crea conveniente. Claro. Y lo que hemos comentado, ¿no? Que al final lo que hay que estar es a gusto con tu propia piel. Y hay que tener mucho cuidado, más que nada por eso, cuando hablamos de la dismorfia corporal, de fondo hay personas que sufren dismorfia corporal porque tienen un trastorno de conducta alimentaria, porque están pasando por un tratamiento médico, porque tienen problemas de autoestima, problemas de autoestima, de depresión. Hay gente con ideación suicida, hay gente que ha intentado el suicidio porque no se acepta físicamente. Así que vuelvo a reiterar y miro a la cámara, por favor. Cuidado con los comentarios que hacemos a las personas sobre su físico, porque no sabemos el problema que están teniendo de fondo ni por lo que están pasando. Y nos queremos con la licencia de decir determinadas cosas a determinadas personas, y no es así. Emocionalmente puede que no estén pasando un buen momento, puede que genéticamente sea su constitución. Pues ya está, hay que ser felices, vivamos y dejamos vivir al resto. Y eso es algo importantísimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos considerar que una persona está atravesando esa dismorfia corporal? Claro, si estamos viendo que simplemente en un caso estamos juzgándole por su físico, mentalmente tiene que estar equilibrado, mentalmente tiene que estar estable. En el momento en el que es esa misma persona la que no se está aceptando a sí mismo, a sí misma, es cuando comienza el problema, ¿no? ¿Y en qué puede desencadenar? Claro, es que aparte, son personas que se juzgan ellos continuamente, se comparan socialmente porque quieren buscar la perfección, son personas que tienden a la perfección, entonces se camuflan con muchas operaciones de estética, se camuflan incluso con la ropa que llevan, porque igual no quiere que se le marque determinada parte del cuerpo, ya sea porque consideran que están muy delgados o porque creen que tienen un sobrepeso. Entonces, se aíslan socialmente, temen el rechazo social, son personas que creen que el resto les van a juzgar por cómo sean físicamente, entonces están continuamente sometidos a esa presión. Y se juzgan y se miran en los espejos, se cambian de ropa, se operan, tratamientos de estética, de belleza, y nunca les es suficiente. Y es más, esto tiende al aislamiento social, estas personas comienzan a relacionarse cada vez menos con la gente, bueno, pues continuamente buscando la reprobación social y de los demás. Claro. ¿No? Esto, llevado a un extremo, comienzan a desarrollar depresión, sí, aislamiento, incluso, ansiedad, como tú has dicho, en momentos muy extremos también, pues conductas suicidas. Sí. No solo ideación suicida, que son los pensamientos suicidas, sino también intentan ejecutarlo. Entonces, por eso, repito de nuevo, no quiero ser pesada, pero tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos dirigimos a una persona y muchísimo cuidado con lo que le decimos a esa persona sobre su físico, sobre su forma de vestir, sobre su forma de comportarse. No hay que etiquetar a nadie. No hay nadie mejor y peor, nadie es mejor que una persona porque tenga más o menos peso, porque tenga el color más o menos, el pelo más o menos de un color, el pelo liso, rizado, los ojos verdes, azules, marrones. Hay que aceptar a la persona tal cual es. Encima, ahora el verano, ya están muchos estereotipos que tenemos que cumplir. En general, la operación bikini no soporto.
Lo siento, pero es que la operación bikini, vamos a meter todavía más presión a esas personas que no aceptan su físico. Porque claro, tengo que tener la operación bikini porque tengo que ir a la playa, tengo que ir a la piscina y tengo que lucir perfecto. Tengo que estar suficientemente moreno, que estas personas desarrollan tanorexia, dietas extremas, ese ejercicio extremo, que la verdad que dices, ¿de dónde sacan esa fuerza de voluntad y esa energía para poder hacer eso? Claro. ¿No? Es sobre todo esa presión. Claro, intentan obtener la mejor versión de sí mismos y llegar a un ideal de belleza que no existe. Y es que tenemos que tener en cuenta que afecta tanto a hombres como a mujeres. Da igual la edad que tengas, sobre todo empieza en la adolescencia, da igual la edad que tengas, da igual a lo que te dediques, que afecta a ambos sexos. Entonces, para empezar, tenemos que aceptarnos tal cual somos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le queremos hacer una crítica a alguien, porque no sabemos el problema que puede estar teniendo esa persona. Las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, las revistas de moda, los programas de televisión, otros tipos de programas, nos venden una imagen que no es real. Por eso la gente pide que ser igual que el filtro que está usando para sacar un vídeo. Se tarda una media de 16 minutos para encontrar el selfie perfecto que tú tengas que publicar en redes. Eso es un problema. No podemos vivir de la imagen y de la aceptación del resto. Exactamente, y como hemos dicho ya para finalizar, lo importante es aceptarse a uno mismo, a una misma, y desde aquí, pues mira, quiero comentar una experiencia personal. Yo cuando era mucho más jovencita, se metían conmigo por mi físico, de que yo era súper delgada, si es que eres un palillo, y bueno, pues cuando ves que me ve la gente, ¡qué delgadísima estás! Pues cada uno es como es, hay que aceptarse. Luego también está el otro extremo, que me parece también una falta de respeto. Totalmente. Tener que estar juzgando a una persona por su peso, ¿no? Cada uno somos maravillosos por muchísimas razones, no solamente por un físico, y cuando realmente te aceptas y te ves fantástico ante el espejo, no tienes que darle razones a nadie, ¿no? Al final eres tú. Y como dices muchas veces, Vanessa, no hay que apagar el brillo del resto, aunque a la gente le encante, aunque la gente se empeñe. ¿Así es? Sí, y si por lo que sea despiertas algún tipo de animadversión, vamos a llamarla así, ese es mucho más el blanco de críticas. No hay que juzgar a nadie por su físico, ni porque pese más o menos kilos de lo que yo creo que es la belleza normal y estándar. ¿Qué es la belleza? Es algo subjetivo, totalmente. O sea, una persona puede ser bella para ti, yo ver a esa persona y decir, pues mira, pues para mí no lo es tanto. Si la belleza es una suma de muchísimas cualidades. Por eso no sabemos la historia personal que tiene cada persona de fondo. Da igual la estatura, el tamaño, el cuerpo que tenga, el peso que tenga, el color del pelo, lo decía antes. Hay que aceptar a las personas tal cual son. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que se les dice, porque emocionalmente pueden estar pasando una época muy buena y destruimos a esa persona. Desde luego que sí, nos vamos a quedar con esto, a ver si aprendemos y sacamos algo en claro, ¿no? Pero sobre todo apostamos por nosotros mismos, por tener esa sensación de estar haciendo las cosas lo mejor posible, y es cuidar de nosotros y de nosotras, que eso es lo primero. Nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos con más actualidad. Hasta ahora. Continuamos y ahora vamos a conocer la historia de una familia, la historia de Emilio Moro a través de esta pieza tan emotiva. Más de 100 años dedicados en cuerpo y alma al mundo de la viticultura nos han enseñado que para enamorarse de un vino primero has tenido que escucharlo, porque, como dijo Emilio Moro, si lo escuchas, el vino te habla. El primer recuerdo lo asocio a mi padre, porque él ha sido siempre, pues eso, un gran conocedor, conocía el campo como nadie, y el vino pues es lo que nos han inculcado siempre y lo hemos mamado de pequeños. Pues cuando íbamos a vendimiar con 6 o 7 años, cuando nos llevaban, que era toda una fiesta. En la escuela, aquí en el pueblo, en Pesquera, nos daban esa tarde libre para ir a vendimiar, que en definitiva lo que haces es jugar, ¿no? entre las viñas, hacernos lagarejos, entre los sobrinos, entre los primos. Emilio Moro era un soñador, un idealista, un adelantado a su tiempo. Vivía por y para el vino.
Lo conocía, lo escuchaba y lo entendía. Su pasión le llegó temprano, gracias a su padre, también Emilio Moro, del que aprendió que el trabajo duro, el esfuerzo y la intuición era el camino para elaborar grandes vinos. Nació en Pesquera de Duero, un pequeño pueblo ubicado en Valladolid, y forjó su pasión con trabajo duro, empeño y largas jornadas entre viñedos, entregando su alma añada tras añada. La energía que tenía mi padre y el concepto que tenía mi padre del vino no existía en el pueblo, era limpieza, limpieza y limpieza, y en eso basaba su trabajo. Cuando él estaba por la sala de barricas, trasegando los vinos porque les mimaba muchísimo. Bodegas Emilio Moro es lo que soy gracias a la pasión de una familia que se entregó en cuerpo y alma al mundo del vino. Su vínculo con la tierra, el conocimiento adquirido fruto de la experiencia y el profundo respeto por todo lo que envuelve este mágico mundo han logrado que el legado de Emilio Moro perdure para siempre. El recuerdo más especial que tengo de mi padre es de las jotas navarras que él se cantaba. Siempre acabábamos cantando, ¿no? Es maravilloso, desde cantar de niño hasta cantar de mayor. Era un canto al vino. Emilio le gustaba mucho cantar y eran sus dos pasiones, el vino y el cante. Y amor mío, no me lleves y al campo tan de mañana, que hace frío, truena y llueve. Trabajar en Emilio Moro representa pues una unidad, una familia. Es un orgullo, la verdad. Es una bodega sólida, con una marca establecida. Orgullo por lo que hacemos, evidentemente, y orgullo por la familia que somos aquí. Aquí el respeto y la confianza, que para mí son los valores fundamentales en cualquier tipo de relación, los tenemos muy presentes cada día. Moro, en tres palabras podríamos decir que es familia, sobre todo, pasión e ilusión. Cariño, amistad y diría pasión. Superación, perseverancia y hogar. Familia, por supuesto, tradición y pasión. Esas son las tres palabras que mejor definen a Emilio Moro. De aquí a 20 años veo a Bodegas Emilio Moro en lo más alto. Apostando por la calidad de los vinos. Lo veo más internacional que nunca. Creo que va a ser una de las grandes marcas que va a pegar en el mercado y creo que estos valores van a ser más internacionales que nunca. Una empresa sólida, consolidada internacionalmente, con la misma filosofía que tiene ahora. El legado que nos ha dejado Emilio hacia ese respeto hacia la tierra, la viña. En la cumbre de la viticultura, pero a todos los niveles, a nivel de innovación, a nivel comercial, a nivel de enoturismo. Pues me imagino que será una bodega 10, como lo es hasta ahora, pero con otras tecnologías y, vamos, y siempre mirando al futuro. Sobre todo familiar, sobre todo unida, con una visión totalmente internacional. Nombra tres bodegas en la Ribera del Duero, pues que una sea imprescindible que digan Emilio Moro. Que la familia, que para mí es lo más importante, siga gestionando la bodega, verla en lo más alto y que las siguientes generaciones, estoy segura que van a poder con ello y lo van a hacer muy bien. Si tuviera la ocasión de volver a hablar con Emilio, le diría gracias y enhorabuena. Que gracias por el legado que nos ha dejado. Yo creo que todos los que trabajamos aquí llevamos un trocito de Emilio dentro. Le diría que vamos a intentar transmitir cada día la pasión que él empezó a transmitir yendo pueblo por pueblo. Yo le daría las gracias primero por lo que, por la familia que ha criado
y le diría que ojalá hubiera visto todo lo que se ha hecho, ¿no? Y a dónde han llegado cada una de sus botellas. Que gracias a su esfuerzo y a su tesón estamos donde estamos gracias a él. Que es muy grande todo lo que ha hecho y que es una pena que se haya ido tan pronto porque hubiera disfrutado mucho de todo esto. Ha sido una época muy bonita, muy bonita, y que, bueno, pues todo gracias a él. Haciendo las cosas bien y con ilusión, yo pienso que se puede llegar muy lejos. Que estábamos muy orgullosos de todo lo que nos ha enseñado él. Y que gracias por habernos transmitido todo esto, que son nada más que agradecimientos hacia él. Y poco más puedo decir. Podría decir muchas cosas, pero sobran. Y del vino a los viajes, nos vamos hasta Argentina de la mano de León Tour. Te presentamos un viaje que no va a dejarte indiferente, donde contemplarás paisajes que se cuentan entre los más impresionantes de la Tierra. Viaja a la cuna del tango y descubre las mil culturas de Argentina y sus paisajes, y no te pierdas su capital, Buenos Aires, la ciudad más europea de Latinoamérica, con sus elegantes barrios y su exquisita gastronomía. Contempla la majestuosidad natural de las Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo, donde el estruendo del agua te hará vibrar. Argentina es sinónimo de belleza. Descubre todo lo que te ofrece este maravilloso país de la mano de Viajes León Tour, tu agencia de viajes de confianza. Y ahora vamos a seguir, bueno, viajando, divirtiéndonos, intentando disfrutar de las fiestas que tenemos aquí, pero por el Bierzo, que es muy importante apostar por nuestra comarca del 24 al 26, las fiestas de Calamocos. Y como no, estoy súper feliz de poder finalizar el programa con vosotros, porque dicen que los buenos amigos al final siempre te sacan más de un buen sabor de boca. Tenemos aquí un vinito luego para brindar, así que no se hable más, porque estamos de fiesta, de celebración. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de estos días, que van a ser intensos? Bueno, vamos con las presentaciones, como siempre, Miguel Ángel García, muy buenas tardes. Florencia Medina, de la Comisión de Fiestas de Calamocos. Y arrancamos siempre pues con las típicas celebraciones que tiene el Misa, Corpus, un sinfín de actividades para jóvenes, para mayores, para todos vosotros que nos estáis viendo. Lo que sucede es que nosotros empezamos con algo que es un estreno, que es algo nuevo incluso para nosotros en el pueblo, que es la inauguración de la casica, que luego nos va a introducir aquí este caballero tan amablemente, porque para nosotros es algo muy importante, que es algo que lleva en el pueblo durante mucho tiempo y que se han esforzado tanto él como todos los vecinos por sacar adelante. Empieza a las 9 con una chorizada, comida y alcohol gratis, que hay que saber captar a las masas, y con la disco móvil La Posada. Luego en los siguientes días vamos a tener hinchables para los niños, vamos a tener orquestas, el trío Expresión que viene para entretenernos tanto por la tarde como por la noche. Los siguientes días también hay hinchables normales, hinchables acuáticos, fiesta de la espuma, o sea que en ese sentido vamos servidos, y también vamos a tener al grupo Paréntesis, o sea que vamos para todo. Intensos, ¿no? Nunca mejor bien intensos. Dicho. Sí, que nos vayamos preparando para todas aquellas personas que dicen, bueno, es que el fin de semana está un poco flojo, nos vamos hasta Calamocos y lo vamos a pasar de 10. Bueno, vamos a comentar brevemente la historia de una casa tan especial que se pone en marcha de nuevo este viernes. Pues sí, esta casa se hizo el contrato en el año 62 porque era la casa del maestro, de aquella estaba de pedáneo Miguel III, y se firmó el contrato para comenzar con la casa. En el año 63, cuando se hizo, en esa casa vivieron dos maestras, Eufemia y Margarita, entre ambas unos 11 años. A partir de la fecha, en los años 90, esta casa, más que nada, era una asociación, quien tenía allí un cuarto y gestionaba, más la comunidad de regantes.
Desde 95, 94, 95, esa casa ya no tuvo uso, uh-huh. Estamos hablando de unos 20, 25 años que la casa ya estaba, bueno, la cogimos casi en ruinas y gracias a los vecinos, sus aportaciones. Estamos viendo algunas imágenes. Gracias a sus aportaciones y gracias también, bueno, a unos ingresos que hemos tenido para la Junta Vecinal, que el dinero es de todo el pueblo, lógicamente, pues hemos podido reconstruirla y ahí está, que la inauguramos el 24 a las 9, como dice, bien, con una chorizada y con fiesta para celebrar, ¿no? Que es lo importante. Eso y que es lo que nos ha impedido a lo largo de esta pandemia poder juntarnos todos. Es el momento de juntarnos, es el momento también de buscar el lado positivo de todos estos insabores que por fin desembocan en una fiesta, una celebración. Y hay que acostumbrarse a las cosas buenas. Sí. Llevábamos tres años sin estas fiestas, sí. O las fiestas del Corpus, pero llevamos tres años sin ellas, dos por la pandemia y uno por cambio de legislatura que no hubo fiestas y bueno, ya iba siendo hora. Lo que sí quiero agradecer públicamente es a las tres personas que estuvieron liderando, aunque yo como pedáneo ahí estuve a la cabeza, pero los que más se esforzaron y más trabajaron fue para nosotros Vicente, que fue la persona que lideró todo el proyecto, Pin, que fue el que llevó todo el tema de fontanería y tema de barandillas, etcétera, y José, que llevó todo el tema de electricidad. Después a todos los vecinos, lógicamente, por sus aportaciones económicas y por otros temas, pero bueno, que en general a todo el pueblo, pero estas tres personas en especial, porque fueron los que estuvieron perdiendo de su tiempo todos los fines de semana, uh-huh. O incluso por semana, incluso tuvimos algunos problemas que, bueno, que no vienen al caso, pero ahí estuvieron al frente de ellos y la verdad que hemos sacado este proyecto adelante y es así como tiene que ser un pueblo, funcionando todos a la vez y como equipo. Por supuesto, y ya que estamos hablando del tiempo, el tiempo es oro, así que ahora es el momento de recuperarlo. Ahí tenemos el cartel muy visual para que nos demos cuenta que no vamos a tener tiempo para aburrirnos ni para parar, ¿no? Nunca, o sea, está diseñado para que realmente tengamos todos ese rato de diversión, ese rato de encuentro, sí. Y ese rato de recordar que la casica es, como bien dice, este sitio en el que ha trabajado el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Yo que he estado estudiando fuera, me fui, esa casa estaba en ruinas, acabo de volver y es como ver el sitio renacido de nuevo. Y joder, para los que somos jóvenes y también llevamos pidiéndole mucho tiempo, ábrenos la casica, el verlo así todo renovado también supone para nosotros una alegría. Totalmente, un aliciente, ¿no? Exacto, para volver siempre al pueblo y para tener siempre algo que hacer allí. Bueno, estamos viendo viernes, esa gran chorizada, ya sabéis que el sábado comenzamos con ese baile de tarde, después los hinchables, esa gran verbena y el domingo, que es el día grande, ese pasacalles con la misa solemne, esa procesión que no podéis faltar. Volvemos con los hinchables porque también los jóvenes, los más pequeños, también son los grandes protagonistas de estas fiestas y la fiesta de la espuma. Me encanta, eso es un clásico que sí, no puede faltar. Que se anime el resto de la gente que estáis viendo un poco este tipo de programación de fiestas de pueblo, por favor, que vuelvan las fiestas de la espuma, que vuelva la verbena, son clásicos que necesitamos volverle a dar vida a la vida. Entre las fiestas de ciudades bien urbanitas y las fiestas de pueblo, uno sabe bien para dónde tiene que tirar. Es verdad, pero ahora este viernes a Calamocos. Y desde aquí, pues, si queréis, aprovechamos a darle las gracias a todas las personas que están participando, a todas las personas que se van a animar. Y al final el Bierzo es cuestión de todos. Hay que poner cada uno un poquito ese granito de arena para hacer un mucho. Claro que sí, y también, bueno, todas las mujeres, no simplemente es la fiesta en sí, sino esas mujeres que están limpiando la iglesia, que están con los arreglos florales, etcétera, que todo el mundo se ha volcado con esto y como decía antes, todos somos un equipo y todos trabajamos para el pueblo, porque es del pueblo, las fiestas y la casa y todo, es para nosotros, entonces hay que estar ahí. Por supuesto que sí, pues nos vamos a ir despidiendo, no sé si nos dejamos algo en el tintero. A mí me suena que no, bueno, la invitación en general, tanto a los que estáis aquí, a ti y a todo el equipo, a que se vengan, porque aquí siempre son todos bienvenidos. Muchísimas gracias, chicos, nos vamos despidiendo con este buen sabor de boca del que estamos hablando, con muchas ganas de volver a retomar esas buenas costumbres y también retomar las redes sociales. Seguimos en contacto, nos vemos mañana, un besazo, chao.